Bien, pues un poco queríamos aprovechar esta sesión de hoy para presentaros esta revista, ¿no? Que se enfoca en experiencia de paciente y que se acaba de publicar hace nada, unos días. Como quizá habéis oído hablar, ¿no? De esta revista, es un proyecto compartido entre el Hospital Clínic y la Universidad de Vic, y que se desarrolla con el soporte de la comunidad de práctica de XPA Barcelona. Tiene el objetivo de reunir y compartir artículos enfocados en la experiencia, la evaluación de la experiencia de paciente y la comunicación en salud. En este sentido, es una publicación anual que reúne varios formatos. Hay una editorial, ¿no? Una reflexión sobre una temática relacionada con la experiencia de paciente, también artículos académicos, algunos artículos narrativas sobre experiencias de pacientes o de profesionales, también revisiones de la literatura existente y transcripción de conferencias y congresos sobre temáticas que se relacionan con la XPA o la comunicación en salud. Y en el número del 2020 también había un formato un poco especial, que era este repositorio de experiencias de pacientes y COVID-19 durante el 2020, con el inicio de la pandemia. Creamos este espacio para compartir proyectos, iniciativas de evaluación y mejora de las experiencias de los pacientes en este contexto de pandemia. Aquí os quería compartir algunos datos de la revista. Se creó en 2018 y ahora cuenta con cuatro publicaciones hasta el 2021 y un total de 31 artículos publicados. También es una revista multilingüe. Hay artículos en catalán, castellano e inglés. Y tenemos una política de acceso abierto. Podéis acceder a todos los artículos en este enlace, xpahealth.com, y aquí podréis ver todos los artículos que están publicados y toda la información de la revista. Entonces, ahora voy a entrar un poco más en detalle, ¿no? De la publicación del 2021, del año pasado. Es el número con más artículos que hemos tenido. Tenemos un total de 9 publicaciones. Y la editorial la hizo Margarida Janza, enfermera del Hospital Clínic, sobre la información y educación terapéutica al paciente, familiares y cuidadores. También tuvimos algunos artículos más enfocados en proyectos específicos. Por ejemplo, el proyecto PreHub, que desarrolló Eurecat. Era el desarrollo y la implementación de una herramienta digital para los pacientes en rehabilitación. También una experiencia, la del programa Asistenciales Cursan Distancias, que se desarrolló en el Hospital Clínic para facilitar la comunicación entre pacientes y sus familias durante el ingreso por COVID. Entonces, en este artículo se evalúa cuál ha sido el impacto, ¿no? De este programa en los pacientes, en los profesionales y en las familias. También nos compartieron un artículo sobre el proyecto Calma, que es un proyecto de co-creación con pacientes de soluciones para el manejo de la disnea. Y finalmente, también dos artículos. Uno de reflexión sobre por qué nos puede interesar la experiencia de ser paciente, de Cristina Montané, Gloria Gálvez y Joan Esgarabí. Y la presentación del modelo PX Clinic, que estudia cómo se pueden interrelacionar cuatro aspectos, que son la participación, la información, la educación terapéutica y la experiencia de paciente. En este número también inauguramos una nueva sección, que es una sección de entrevista a pacientes. En este caso, bueno, este año entrevistamos a Cristina Montané y el objetivo era un poco recoger su perspectiva sobre temáticas concretas.
¿no? Y tener, bueno, recoger sus comentarios sobre proyectos en curso y dejar este espacio de testimonio en la revista. Y finalmente, también dos artículos más enfocados en metodología, uno de la doctora María Jesús Bertrán y otros autores sobre la traducción al castellano y al catalán y la adaptación del cuestionario Picker Patient Experience. Y un proyecto también de adaptación cultural de los PREMS en el caso de los pacientes que tienen EPOC. Y para concluir, os queríamos anunciar también que ya estamos preparando el próximo número, la publicación del 2022. Y que, bueno, si algunos de vosotros queréis compartir algunas experiencias, algunos artículos, podéis consultar toda la información sobre directrices, envíos y contactos directamente en la web de la revista, xphealth.com. Y el principio, ¿no?, de publicación de la revista es un calendario abierto. Y vamos publicando artículos de manera continua a lo largo del año. Y bueno, era un poco lo que os queríamos presentar hoy. No sé si queréis preguntar, bueno, hacer algunas preguntas o si no, pasamos directamente a la ponencia del doctor Castro. Si no hay preguntas, o quizá al final podemos comentarlo, pero introduciré entonces al doctor Castro Sánchez, que es enfermera y profesora en control de infecciones en la University of West London e Imperial College London. También es investigador en NHS England y docente en salud planetaria en la UOC. Anteriormente ha sido enfermera referente en investigación en el Centro Nacional de Infecciones del Imperial College London y además de varios puestos asistenciales en el Reino Unido y consultorías internacionales. También ha formado parte de la primera promoción de investigadores de la Engagement Academy en Imperial College y ha impartido cursos de coproducción financiados por EIT Health. Junto a la Universidad de Barcelona y el Hospital Clínic. Nos presentará, como decía, ¿no?, cómo se trabaja la temática de la experiencia de paciente en el Reino Unido durante unos 25 o 30 minutos y luego seguimos con el debate. Bueno, pues muchas gracias, Mael, por la introducción y obviamente a Joan por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Espero que se vea bien. Sí, perfecto. Genial, pues como decía, muchas gracias por esta oportunidad. Espero que sea interesante esta visión acerca de la participación, la experiencia del paciente en el Reino Unido, y tengo que admitir que esta perspectiva va a ser desde un punto de vista macro y centrada en el ámbito asistencial de los servicios sociosanitarios en el Reino Unido y que no incluirá casi nada realmente acerca de la participación de la ciudadanía o de los pacientes en proyectos de investigación o en el ámbito de investigación. Encantado de hablar de ese tema también en otra ocasión o esta, pero me centraré en ese aspecto quizá más macro, porque creo que hay una relación excelente con lo que luego ocurre a pie de cama o a pie de servicio sociosanitario. Como siempre, esencial para mí declarar que cualquier error que cometa solamente es mío y obviamente esta ponencia no representa la opinión de cualquiera de las diferentes organizaciones que me dan trabajo y que están aquí nombradas.
Supongo que será importante reflexionar acerca, al principio de todo, de la nomenclatura utilizada por las políticas de participación de los pacientes y el público. Aquí hago una traducción directa de ese documento referenciado ahí abajo, del Patient and Public Participation Policy de NHS England. Y el NHS England, que es como la agencia nacional que organiza nuestra asistencia sociosanitaria, utiliza una nomenclatura muy interesante para centrarse en pacientes y público. Ellos dicen public y podremos pensar acerca de lo que quiere decir public, pero en cuanto a la participación en los servicios sociosanitarios, la política sociosanitaria se refiere a pacientes y público como cualquiera que usa o pudiera usar servicios sociosanitarios, incluyendo cuidadores y familiares. Bastante amplia, lógicamente, esta definición, pero luego se complementa por una entradilla bastante breve acerca de la etiqueta que utilizan los documentos y que incluso podemos utilizar los profesionales sociosanitarios e investigadores para referirnos a los pacientes y el público, o los pacientes y el pueblo, como defino quizá un poco más tarde. Y esta etiqueta es... los pacientes o el público son aquellos experts by experience, que yo creo que es bastante elegante y bastante enriquecedora, ¿no? Son personas que aportan valor a la actividad asistencial precisamente por su experiencia vital de esta actividad asistencial o de los servicios sociosanitarios, los propios centros de atención y cuidado. Así que para mí, la primera vez que vi esta definición hace ya algunos años, me pareció bastante potente, ¿no? Que nuestros pacientes o los pacientes, el público, la sociedad son experts by experience. Y eso también enfatiza la necesidad de que la experiencia que reciban las personas, los usuarios, los pacientes, sus cuidadores y familiares sea también excelente, puesto que es la base de su expertía. Y creo que es importante que reflexionemos o que en algún momento todos los agentes involucrados reflexionemos acerca de lo que significa realmente el valor que le añadimos a nuestros pacientes si los consideramos como expertos debido a la experiencia que tienen. Antes de mover la ponencia quizá hacia los aspectos más normativos, esas dos definiciones utilizadas por NHS England, creo que también es útil compararla o contrastarla con otras definiciones acerca de público, ciudadanía, pacientes, clientes, cuidadores, usuarios, consumidores, que pues, por ejemplo utiliza gente como Tricia Greenhalgh en su definición o en sus diferentes definiciones, en este caso relacionadas con la investigación y la participación de las personas en la investigación, pero creo que es muy interesante pensar acerca de esas sutiles diferencias y aspectos en común que tienen estas definiciones. Y quizá ver cómo las utilizamos con frecuencia o cómo intercambiamos su uso con frecuencia en nuestros documentos o en nuestra relación con los pacientes y los participantes. Aquí las dejo, está en su libro y creo que es bastante enriquecedor e interesante. Una vez que hemos cubierto ese aspecto de las definiciones, supongo que es interesante considerar por qué en el Reino Unido se cuenta con, y utilizaré aquí, los pacientes de manera genérica, y por qué es importante que nuestros servicios, el diseño de servicios, la provisión de servicios, los tenga en cuenta. Aquí hay una pequeña introducción de Rob Webster, el encargado del NHS England, y que dice: la participación efectiva de los pacientes realmente debe originarse en nuestra manera de pensar y nuestra cultura, que también es bastante poderoso como empieza el documento marco nacional de esta manera. Y esta frase es importante: la participación efectiva de los pacientes debe ser una parte natural, una parte normal de la manera en que trabajamos. Esto no es un añadido, esto no es un extra, esto no es un estaría bien hacerlo, esto es business as usual, esto es parte esencial de lo que hacemos. Con lo cual también refleja la importancia atribuida a esta participación.
Oigo quizá, no sé si alguien quiere preguntar algo. Vale. Pero luego quizá ese comienzo tan potente, tan poderoso, tan progresivo y progresista, luego se complementa en el documento por algo mucho más utilitarista, ¿no? Quizá esta visión de la participación de los pacientes en nuestros servicios, pues debe verse desde un punto de vista del desarrollo de soluciones innovadoras y sostenibles y coproducción como parte de nuestro proceso asistencial, de nuestra creación de servicios. Y me preguntaba, no sé si mi visión quizá respecto a por qué deberíamos incluir a los pacientes y a los usuarios en nuestro diseño de servicios es quizá demasiado utilitarista y no tiene en cuenta pues, el aspecto ético u otros aspectos de derecho que quizás sí aparecen en documentos relacionados con la participación de las personas en la investigación. El Patient and Public Participation Policy, el otro gran marco conceptual, habla de que el NHS England cree que prestando atención a la gente que usa y siente interés por servicios sanitarios puede hacernos ver la necesidad de estas personas de una mejor manera y así podemos centrarnos en ella y ver cómo responder a las necesidades que le importa. Y quizás estaba pensando que era una visión demasiado utilitarista. Simplemente necesitamos saber lo que le importa a los pacientes, puesto que así podremos diseñar servicios que realmente reflejan esa necesidad. No sé, creo que se pierde quizá la ocasión de aportar un elemento quizá ético acerca de su participación. Pero este potente marco normativo ya ha aparecido un documento fundamental, ese potente marco normativo, la verdad es que lleva siendo presente desde casi una década. Por ejemplo, en la NHS Constitution aparecen frases e ideas tan absolutamente importantes y principales como el propio comienzo del documento dice que el Servicio Nacional de Salud inglés pertenece al pueblo. Yo prefiero utilizar aquí pueblo. Y otro par de ideas continúan este marco normativo tan importante como el paciente se encuentra en el centro de lo que el sistema de salud hace. Y por último, que el Servicio Nacional de Salud, y aquí englobo a la actividad, lógicamente, de sus profesionales, debe rendir cuenta al pueblo. Ellos dicen people, communities and patients. Al pueblo, comunidades a las que sirve y a los pacientes. Este, como idea fundamental e idea central de para lo que sirve el Servicio Nacional de Salud y para quién trabaja el Servicio Nacional de Salud, me parece que es muy interesante. Otro documento algo más reciente, pero aún así casi también con otra década a su espalda, ven la participación del paciente en el diseño y provisión de servicios como un giro de las tornas del poder, precisamente desde el sistema sociosanitario y los profesionales hacia los pacientes y el público. Es necesario que involucremos a los pacientes y a las personas, puesto que es necesario transferir el poder que normalmente las profesiones sociosanitarias y los propios servicios de salud tienen, y es necesario transferirlo hacia los pacientes y al público. Y de nuevo aparece, la verdad es que estos eslogans son importantes para aprender acerca de la visión que transmiten los diferentes gobernantes, y tenemos un sistema nacional de salud, dice el documento, que es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Aunque luego, como quizá reflexionaremos más tarde, aparecen crisis como la del coronavirus y quizá esa posesión del sistema nacional de salud por parte del pueblo, por el pueblo y para el pueblo realmente no se efectúa, pero bueno. Y por último, respecto al marco normativo, es necesario recordar que los profesionales sociosanitarios, así como los gestores de servicios sociosanitarios, tienen la obligación legal de involucrar adecuadamente a los pacientes y a la sociedad en los procesos y decisiones de commissioning, que es la planificación, la financiación o compra y la monitorización del rendimiento de servicios sociosanitarios. Así que, por un lado,
si estamos de acuerdo en esa visión quizá utilitarista de la participación de la ciudadanía y de los pacientes. Por otro lado, es cierto que no tenemos otra opción, sino que nuestra obligación legal el involucrar a los pacientes y al público. Con lo cual, colocar de nuevo esa capa de extra, esa capa de modernidad y progresía quizá en cuanto a la inclusión de pacientes, no es tal, puesto que tenemos esta obligación legal y el último responsable en un centro sociosanitario, por ejemplo, de que asegurar que esta obligación legal se cumple, es el chief executive, el director o la directora del centro sociosanitario. Y como esto es legislación, la falta de cumplimiento de esa obligación legal conlleva responsabilidades penales y no administrativas en caso de que no se produjese. Así que este marco normativo es potente. Una vez que he mencionado esa definición de para quién estamos trabajando y del por qué debemos llevar a cabo esta participación, estos son los 10 principios básicos en los que se realmente articula y se basa, según el NHS, los diferentes documentos del Servicio Nacional de Salud, esta es la articulación de la participación del paciente. Y son ideas bastante, bastante potentes, particularmente teniendo en cuenta que tienen más de una década y personalmente pues creo que ideas como la número 3 o el principio tercero, y estos son traducción propia y resumida, pero la búsqueda proactiva de participación de los desposeídos y de aquellos que experimentan desigualdades e inequidades en salud y en resultados en salud. Ideas como la inversión en partenazgos y evitar el tokenism. El tokenism sería el invitar a que las personas participen, pero luego sin tener realmente en cuenta esa participación y simplemente pidiéndoles que participen, pero en un momento en la que todo realmente está decidido. Y otro elemento desde el punto de vista de la alfabetización de salud, que personalmente me interesa mucho, ese principio básico de ofrecer información clara y legible junto a servicios de abogacía ciudadana. No se trata simplemente de que las personas entiendan lo que les decimos o que la información sea legible, sino que sean capaces de ser apoyados cuando sus derechos no se encuentran protegidos, por ejemplo. Así que creo que estos principios básicos es interesante tenerlos presentes, puesto que nuestros servicios sociosanitarios han de cumplirlo y son auditados frecuentemente en cuanto a su grado de cumplimiento y su modo de cumplimiento por parte de el Care Quality Commission y diferentes organizaciones que básicamente nos monitorizan en base a estos servicios, en base a estos principios. ¿De quién es responsabilidad realmente de que todo esto se cumpla? Y de nuevo aparece una estructura piramidal, compleja, normativa, con unos roles asociados a este marco. Y es de nuevo muy, muy, muy interesante ver quién tiene responsabilidad y quién tiene de quién depende que este marco normativo se cumpla. Empezando por arriba, el consejo, el board de NHS England, de la agencia que, como ya decía, organiza nuestros servicios de salud, es su responsabilidad que existan mecanismos o debe asegurarse que existan mecanismos que involucren al público en la planificación, financiación, dotación y evaluación de servicios. Como enfermera me parece excelente ver el rol que la legislación otorga a la enfermera en jefe, la Chief Nursing Officer, que debe encargarse de promover e impulsar el desarrollo, implantación y evaluación continuada de las políticas de participación ciudadana. Los directores regionales de los servicios sociosanitarios deben asegurarse también son responsables de asegurar la participación ciudadana, obviamente de acuerdo a su ámbito geográfico institucional. Y por último, los gerentes de cada institución deben garantizar que las acciones derivadas de la participación ciudadana se consideren y adopten. Y
este último también elemento muy, muy, muy importante, que se promueva una cultura institucional aperturista, integradora, inclusiva, y que lógicamente se implanten las políticas de participación. Quizás estén pensando, bueno, ¿y en qué lugar aparecen los profesionales sociosanitarios más asistenciales? Precisamente en el no solamente cumplimiento de estas políticas de participación institucionales, sino también en la retroalimentación acerca del impacto que tienen estas políticas en los cuidados. Es decir, cualquier profesional sociosanitario ha de saber cómo puede participar en esa política de participación de la ciudadanía del paciente, y es también su obligación el participar en la evaluación de estas políticas y el considerar cómo están favoreciendo o perjudicando a los cuidados que promueven. E igualmente, por ejemplo, pensando en actividades de monitorización por parte de la Agencia Nacional, la Care Quality Commission, que pueden aparecer en cualquier momento en la institución sociosanitaria y preguntar a los profesionales sanitarios, así como a los pacientes y cuidadores y familiares, qué tipo de actividades se incluyen en una planta cualquiera relacionadas con la participación de la ciudadanía, participación de los pacientes. Puede preguntar a los pacientes si saben acerca de estas acciones, si alguien le ha comentado cómo pueden involucrarse en el diseño, financiación y evaluación de servicios. Y todo este proceso realmente impide ese tokenismo que decíamos antes, en el que básicamente se pretende la participación de la ciudadanía y los pacientes, pero luego no es una participación efectiva, puesto que esta agencia de monitorización puede acercarse a cualquier paciente en cualquier momento y sin aviso, ¿no? Entonces, esta estructura piramidal acaba en cualquier persona que se encuentre a cualquier nivel del Servicio Nacional de Salud, o que se encuentre trabajando a cualquier nivel del Servicio Nacional de Salud. ¿Cómo pueden, pensando en cómo pueden los pacientes y la ciudadanía participar si tienen interés en el desarrollo, en el diseño de los servicios de salud? Hay 5 grandes frameworks, marcos competenciales de participación, y estos marcos son los que están mencionados de manera explícita en la legislación y en la documentación. Los pacientes pueden centrarse en diseñar la atención primaria. Pongo atención especializada entre comillas, puesto que personalmente considero, aquí el documento hace referencia a la atención realmente hospitalaria, pero estoy en desacuerdo en que no se considere la atención primaria como especializada. Pero bueno, los pacientes y sus cuidadores pueden diseñar servicios hospitalarios. También pueden involucrarse en servicios de salud pública, salubrismo, servicios comunitarios. Hay un aspecto bastante peculiar, que es la participación en el diseño de servicios sociosanitarios, pero centrado en el personal de Fuerza Armada. Y por último aparece un marco competencial bastante amplio relacionado con la salud y justicia, así aparece en el documento, pero que realmente habla de la integración entre servicios sociosanitarios y nuestro ayuntamiento y otros estamentos administrativos similares. Esa coordinación y ese trabajo colaborativo entre diferentes niveles asistenciales y también de la propia administración. Así que estos son como los 5 grandes campos en los que hay mecanismos para que hay canales para que los pacientes pues puedan participar o la sociedad pueda participar. Si bien es cierto que este troceo de la participación no se realizó con la ciudadanía en mente, en coproducción o colaboración con la ciudadanía, lo cual es bastante paradójico. Llegando casi al, no llegando al final, pero acercándonos hacia el final de la ponencia y pensando en pues, cómo pueden realmente participar los pacientes a nivel macro, en el Ministerio de Sanidad, en NHS England, pero también a nivel micro. Todos estos ejemplos son aplicables en ambas direcciones.
pueden participar en mecanismos de gobernanza, y aquí me refiero, pues, por ejemplo, los pacientes, la ciudadanía, la sociedad puede asistir o recibir los documentos de todas las reuniones institucionales, el board meetings, pueden proponer preguntas o temas que sean considerados por este board meetings, y como ya decía, pueden recibir los documentos, pueden participar en las juntas anuales de las instituciones, y hay un espacio dedicado para que los pacientes y los usuarios contribuyan, presenten sus ideas, quejas, cualquier tipo de comentario, y básicamente como una junta general de accionistas, ese aspecto, ese tiempo para que los recipientes de los servicios puedan ofrecer su opinión. También existe la posibilidad de que formen parte de comités, grupos de trabajo, al mismo nivel como pares de los profesionales gerenciales o sociosanitarios dentro de esos comités o grupos de trabajo. Una participación mucho más pensando en logística, pero toda ella centrada en ese ámbito de gobernanza. Es posible también que no solamente se beneficien, sino que contribuyan al trabajo de una serie de agencias y organismos a nivel macro, como ya decía, por ejemplo, NHS Citizen, que es el organismo que se encargaría de asegurar que tanto los pacientes, los familiares, los cuidadores, como las diferentes comunidades de pacientes, por ejemplo, tengan una voz propia en el desarrollo de políticas sanitarias y su implantación. Por ejemplo, es bastante frecuente que cuando digamos la política sanitaria macro incluida en un manifiesto de un partido político o del partido político seleccionado para gobernar, esas ideas globales, una vez que es necesario, se concreten en políticas sociosanitarias, pues que estos documentos se ofrezcan de manera abierta a la ciudadanía, bien mediante estos canales como NHS Citizen, bien mediante otros canales como redes sociales, consejos ciudadanos y otros, para que la ciudadanía opine, comente, modifique, sugiera ediciones acerca de estas políticas. No solamente su diseño, pero sino también su implantación. Y NHS Citizen es uno de estos, pues, quizá el gran canal formal que asegura que tanto, por ejemplo, la evidencia utilizada para apoyar una cierta política sanitaria se encuentre disponible para la ciudadanía de una manera accesible, legible y entendible para ella, y también se encarga de capturar la opinión de la ciudadanía y la sociedad en redes sociales y otro tipo de mass media acerca de las políticas sanitarias actuales o las que se planean. Entonces, da voz y también escucha la voz de la ciudadanía, y tiene una presencia importante en redes sociales y fomenta la participación de la ciudadanía. Otro organismo en el que también podría ser utilizado por los pacientes para participar en el diseño e implantación de políticas macro, pero que también tiene relación con cada centro sociosanitario, puesto que cada centro sociosanitario está conectado con HealthWatch, que tiene en cuenta los puntos de vista de las personas que utilizan servicios sociosanitarios, así como sus cuidadores. Esta visión individual se puede trasladar a los HealthWatch locales, que a su vez trasladarían esta opinión al HealthWatch nacional, por decirlo así, ¿no? Se encarga también de ofrecer información asequible, legible, entendible, desde un punto de vista de la alfabetización en salud y asimismo, ¿no? Lógicamente, las acciones a nivel macro, a nivel nacional, organizadas, fomentadas, promovidas por HealthWatch, tienen un reflejo en las organizaciones locales, en cada centro de salud, en cada centro hospitalario o en centros comunitarios. Con lo cual aparece una transferencia de conocimiento, digamos, continua entre el nivel macro y el nivel micro, por decirlo así, ¿no? Muy interesante también. Un par de agencias o un par de estamentos
en casi los polos opuestos de la vida, ¿no? Tenemos el NHS England Youth Forum, que es el foro de juventud del Servicio Nacional de Salud, y como bien se indica ahí, se forma, es una especie de consejo ciudadano formado por 25 personas jóvenes, adultos jóvenes de todo el país, y que realmente no solamente ellos tienen un interés en diseñar y articular una visión del servicio, de los servicios sociosanitarios que responda a las necesidades de las personas jóvenes, sino que también el Servicio Nacional de Salud los utiliza, digamos, como portavoces informales de la ciudadanía joven, para pulsar su opinión, para pulsar sus perspectivas, para ver qué tipo de servicios debieran ofrecerse y cómo debieran diseñarse teniendo en cuenta sus características o necesidades, si no especiales, sí peculiares. Igualmente, como decía, no solamente está el Youth Forum, sino que aparece también el Older People Sounding Board, y perdón que algunas de estas agencias pues realmente no tienen una traducción o no conseguía yo pensar en una manera fácil, pero básicamente este es un grupo de ciudadanía mayor en el que el sistema sociosanitario pues ofrecería un espacio para que nos informen acerca de modelos de cuidado, modelos de provisión de servicios que se encuentran, que les parece bien o que son positivos o que tienen dificultades. Y se reúnen una vez cada 3 meses, este board, este grupo de personas se reúne una vez cada 3 meses, aunque tienen reuniones mensuales por todo el país realmente. Y también tienen oportunidades para que los adultos mayores se pongan en contacto con ellos, preparan policy briefs, que son documentos breves en los que ofrecen su punto de vista acerca de un problema sociosanitario, y quizá ofrecen también no solamente sus soluciones, sino sus preferencias acerca de las soluciones disponibles. Casi llegando al final de la ponencia, quería reflexionar acerca de la tensión que hemos vivido en el Reino Unido en el último par de años relacionada con la asistencia COVID, y precisamente con el rol que han tenido o no han tenido todos estos canales de participación del paciente para diseñar la respuesta institucional nacional a la pandemia, pensando sobre todo, por ejemplo, en las restricciones totales para que las personas que viven en centros de larga duración o en nursing homes pudieran ver a familiares y cuidadores. Entonces, por un lado aparece una multitud, o tenemos una multitud de canales de participación del paciente y la ciudadanía para diseñar nuestros servicios, para pulsar o para aprender de su opinión y su perspectiva, pero por otro lado, en este par de años, por ejemplo, pues hemos puesto en marcha una política restrictiva teniendo en cuenta el impacto tan brutal que dicha política de no hay visitas para las personas que viven en centros sociosanitarios por el posible contagio de la COVID, pero por otro lado los pacientes y estos canales y estos mecanismos nos dicen que los pacientes desearían tener las visitas, sin embargo no se han producido. Entonces, simplemente quería pensar acerca de la tensión existente en este pool y este menú de opciones para la participación, pero que en momentos críticos y fundamentales pues quizá no han sido tan efectivos como hubiéramos querido o hubiera sido posible, digamos, quizá. Y bueno, y con esta reflexión, pues la verdad es que aquí dejo mis 30 minutos, esta visión macro, global, rápida, muy por encima acerca de estos canales de participación ciudadana que permiten que pues, los pacientes y la sociedad tengan una voz bastante importante en cómo nuestros servicios sociosanitarios se diseñan, se articulan, se evalúan y se financian. Y lógicamente me gustaría agradecer una vez más la oportunidad de estar con todos y estaré muy encantado de responder a cualquier pregunta. Muy bien, muchas gracias, Enrique.
por esta presentación, ¿no? Muy amplia y para tener una visión de cómo funciona, ¿no? En el Reino Unido a nivel institucional y nacional, cuáles son los canales y las instituciones que existen. Como decías, tenemos algunos minutos para preguntas. Veo que el doctor Escarabín tiene la mano levantada. Sí, gracias, Enrique. Creo que es un buen overview y me da la impresión de la solidez del marco conceptual en el Reino Unido respecto a esto, ¿no? Ya has tocado con mucho acierto el tema de la COVID y las restricciones. Yo creo que esto nos daría para todo un debate muy largo, ¿no? Pero que lo apuntamos, ¿eh? Porque yo creo que es una buena reflexión hasta qué punto estas restricciones de las libertades individuales tenían sentido, ¿no? No tanto para criticar lo que se hizo, porque a lo mejor pues, se hizo porque no sabíamos más, ¿eh? Sino para aprender. Yo te quería preguntar un aspecto más genérico, que es hasta qué punto tú crees que todo este marco conceptual baja a nivel de los hospitales y que de qué manera a nivel concreto en un hospital esto se lleva a la práctica o queda en un marco conceptual. Lógicamente, muchas gracias, pero pido perdón por haber ofrecido esta visión tan global porque tenía un poco de tensión entre pensar en qué punto, como a qué escala aplicar la lente y pensé, bueno, lo macro siempre puede ser más entendible, pero es cierto que a nivel, por ejemplo, micro, hospitalario o de servicios de salud, los pacientes y los usuarios están muy, muy, muy presentes gracias a este marco conceptual. Algunos ejemplos quizás. Hace 15 años trabajaba en un servicio de atención a personas con VIH comunitario y fuimos el primer servicio que contrató a dos representantes de los pacientes que utilizaban nuestros servicios, dos personas que viven con VIH o que vivían con VIH, que formaban parte de la plantilla, cobraban un sueldo, tenían un contrato, tenían un rol como voz de los usuarios, también como codiseñadores, coproductores de modelo de servicio, modelo de atención, competencias profesionales. Estas personas eran nuestros compañeros de equipo, compañeras de equipo. Eran personas que vivían con VIH, habían tenido un proceso de selección para tal trabajo. Para mí eso fue absolutamente rompedor, porque no se trataban de voluntarios, se trataban de trabajadores que precisamente eran seleccionados por ese expert by experience. Eran expertos en recibir servicios, no eran expertos en el VIH que yo, del que yo era un experto técnico asistencial, sino eran expertos en el VIH vivido o experimentado, canalizado por los servicios de salud. Un ejemplo más reciente, cambiar de trabajo y que en un par de entrevistas hubiesen pacientes y usuarios como parte del panel de selección, con lo cual era muy interesante, puesto que, por ejemplo, mis respuestas tenían que estar en un lenguaje asequible, no técnico, entendible, y mis ejemplos tenían que ser no relatables, sino relatable, necesitaban ser parte de la realidad de estas personas, ¿no? ¿Cómo resolveríamos un conflicto? ¿Cómo resolvería que el paciente tiene una queja? Y realmente que un paciente y un usuario esté seleccionando a las personas que trabajarán para él, para ellos, para su comunidad, pues también me parece una manera muy efectiva de demostrar que realmente lo que decía la Constitución, el paciente está al centro, ¿no? En lugar de ser simplemente en esa escala de participación que apareció ya en los años 60, que básicamente les digamos, ¿qué te parece lo que estoy haciendo? Es una manera bastante superficial de pedir su opinión, ¿no? Entonces, es cierto que hay laguna, admitiré que hay laguna. Muchas veces los pacientes que participan en pues, estos consejos, estas reuniones, son pacientes de clase media, media alta, bien educados, son británico tradicional y que quizás existen lagunas respecto a etnias minoritarias, personas desposeídas, personas vulnerables, y es cierto que esa participación no es
equitativa en cuanto a oportunidades. Casi como nada en la vida, supongo, ¿no? Pero... Muy bien, muy bien. Hay un apunte que has hecho que, este, que te lo guardamos para una próxima sesión y lo vamos a discutir, ¿eh? Es esta idea del paciente contratado. Yo creo que tiene pros y contras. Esto en Francia es el patient partenaire, y esto, pero que esto es un tema que nos lo apuntamos porque con la agencia, con Aquas, estamos discutiendo mucho perfiles de pacientes, y yo creo que este es un tema para un debate. Lo apuntamos, ¿eh? Porque este yo creo que puede dar mucho, ¿no? Una persona contratada, de, a quién defiende, al paciente o al gerente, ¿no? Esto es una discusión que podríamos tener, pero la aparcamos, ¿eh? Muy interesante, porque al ser parte de la plantilla, pues también tenían un jefe o una jefa, perdón, digamos, tenían objetivos que cumplir como cualquier trabajador, teníamos que pensar en pues, cómo gestionamos las relaciones, las dinámicas dentro del equipo, y enriquecedor, pero también yo nunca he recibido formación acerca de cómo trabajar con alguien para el que está realmente ofreciendo tu servicio, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Pero Enrique, si te parece bien, lo guardamos para una sesión, ¿eh? Vale. Porque esto da para un buen debate. Ya me callo. ¿Alguien más quiere preguntar o comentar alguna cosa? Sí, Anne-Sophie. Hola, Enrique. Hola, hola a todas, todos. No encuentro cómo levantar la mano de manera virtual. Muchas gracias por la charla. Yo quería preguntar sobre evaluación, si se evalúa la participación y cómo se evalúa. Vale. Todos los centros sociosanitarios del Reino Unido reciben unas visitas periódicas. Algunas son... schedule, algunas se anuncian con antelación, otras son totalmente por sorpresa, de la Care Quality Commission, una agencia nacional independiente que evalúa la calidad de los cuidados. Un componente fundamental del proceso de evaluación es la participación de la ciudadanía, los pacientes, la sociedad en la creación, implantación, provisión y evaluación de servicios. Entonces, un centro no puede recibir la calificación de, no puede aprobar el examen, digamos, si no aprueba ese componente particular. Y esta evaluación, como decía, el equipo de evaluación aparece en tu planta, por ejemplo, por sorpresa, y se acerca a los pacientes y les pregunta, por ejemplo, ¿le han comentado a las enfermeras cómo puede dar su opinión acerca de los cuidados que ha recibido? Si usted quisiera ofrecer alguna sugerencia acerca de algo que necesita cambiarse, ¿sabría cómo hacerlo? ¿Sabe dónde se encuentra el boletín informativo del... No, el bulletin board, como el tablón de noticias de la planta o servicio? Desde aspectos bastante formales en cuanto a dónde encontrar cosas, hasta mucho más... ¿Le han ofrecido formar parte del equipo de paciente y ciudadanía, por ejemplo? Porque se supone que debiera ser parte de la conversación que cualquier enfermera, médico, farmacéutico, cualquier profesional sanitario contratado tuviera con los pacientes que utilizan los servicios. Desde ese nivel tan a pie de cama hasta se supone que la documentación debe estar disponible en la página web, las reuniones disponibles en la página web, en el lenguaje asequible. Hay un, como la Care Quality Commission tiene una serie de indicadores que han de cumplirse para que el servicio sociosanitario reciba la calificación de aprobado, como mínimo, ¿no? Y esa calificación, así como el informe, está disponible para cualquier centro sociosanitario del Reino Unido en la página web. Así que uno puede ir al Imperial College London, por ejemplo, y Care Quality Commission, y aparece el informe con calificación, comentario, evaluación y los indicadores. Y los propios pacientes utilizan esa información para decidir a qué servicio o a qué hospital van. Porque básicamente en el Reino Unido, quizá con su visión de el paciente no es un paciente, sino un consumidor de servicios, financia cada servicio dependiendo del número de pacientes que reciben, con lo cual hay una especie de incentivo para que muchos pacientes vengan a tu servicio, y si esos pacientes utilizan esa información
para decidir ir a tu servicio es bastante fundamental, ¿no? No sé si te respondo o he respondido o sí, he sí, ido sí. Por la rama. Sí, 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 no, muy interesante. Y a nivel quizás de centro, para bajar como al muy micro, como estamos ahí jugando con los dos niveles, a nivel como de un centro, existen también unidades que se dedican, o sea, esta evaluación, pero no tanto para el aprobar o no un examen, sino para acompañar los equipos desde una posición más neutra, justamente sobre recoger esta visión de los pacientes y poder... Por ejemplo, se supone que ningún centro sociosanitario puede implantar o desarrollar un nuevo servicio o modelo asistencial sin haber tenido en cuenta no solamente la opinión de los pacientes o usuarios, sino de tener en marcha un proceso que recoja dicha opinión. No se trata, por ejemplo, de que la enfermera Enrique piense en crear un nuevo servicio y le diga a los pacientes, quiero hacer esto, ¿qué te parece? Ya ahí habría empezado mal. Puesto que el mecanismo que tenemos que debemos tener en marcha es cómo pueden los pacientes sugerir servicios y el diseño de servicios para que nosotros lo pongamos en marcha. Entonces, por ejemplo, para que el comité ejecutivo del hospital apruebe la creación de un servicio, van a pedir evidencia acerca de cómo hemos tenido en cuenta la opinión de los usuarios actuales o potenciales. Sin esa opinión, no aparecerá. Ese servicio no se pondrá en marcha. Entonces, no sé, básicamente puedo tener la idea. Sería genial tener una pantalla en la sala de espera que le diga a la gente su número, por ejemplo, pero sin tener en cuenta o haber tenido algún tipo de taller formativo o algún tipo de acción en la que sugerimos a los potenciales usuarios qué les parece, cómo lo diseñarían, dónde colocarían la información. El servicio no se pondrá en marcha, no recibirá la aprobación, básicamente. Vale. Sí, Enrique, una pregunta. Es muy interesante todo esto que dices. Yo creo que aquí en España, en Cataluña, estamos muy atrás. Entonces, mi pregunta es, ¿desde cuánto tiempo aquí en Inglaterra esto pasa? O sea, ¿desde cuántos años hace que realmente no se puede hacer nada nuevo en un servicio sin preguntar a los pacientes? Yo llevo aquí desde el 99 y el primer trabajo en el 2000, en el que realmente empecé como a darme cuenta de algunas cosas, fue en el 2000, era el Hospital de Enfermedades Tropicales, una planta enorme de VIH y había una especie de consejo ciudadano o consejo de usuario en el que los pacientes, sus familias, básicamente una vez al mes podían reunirse con nosotros o nosotros con ellos realmente y se trataba de una especie de foro abierto en el que podían comentar acerca de qué marchaba bien, qué no marchaba bien, qué necesitamos hacer algo diferente y cómo. Quizá por aquel entonces, o al menos en ese centro, esa unidad, parecía algo más informal, era una unidad bastante progresista, ¿no? Por ejemplo, no teníamos uniforme, era nuestra ropa de calle para hacer el servicio menos sanitario y sociosanitario, ¿no? Pero era casi una especie de comunidad de práctica conjunta entre pacientes y profesionales y se ponían en marcha muchas cosas sugeridas por ellos y muchas otras tampoco funcionaban, ¿no? Pero puedo recordar cosas del 2000. Los documentos que aparecían realmente reflejan la última década consumerista del Reino Unido en cuanto a servicios sociosanitarios con política conservadora, que por otro lado han sido bastante interesantes para que las personas casi que tengan más derechos, ¿no? Ese aspecto de consumidor. Pero sí. O sea que unos 20 años, ¿eh? Es tiempo, ¿eh? Sí, realmente sí. A nivel previamente es cierto que con Tony Blair y a finales de los 90 hubo un impulso muy, muy importante para esta participación ciudadana. Anteriormente era bastante clásico, ¿no? Principios de los 90, finales de los 80, es muy clásica la participación. Básicamente, tipo vote del 1 al 5, si le ha parecido bien o mal lo que vemos en los aeropuertos con el mascarilla y eso, ¿no? Realmente no es participación ciudadana, no sé, teatrificación de la participación casi.
pero bueno. Muchas gracias. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más o comentario. Bueno, parece que ha quedado bastante claro. Quizá podemos cerrar aquí, ¿no?, por hoy. Muchas gracias, Enrique, por tu presentación y por las respuestas. Nada, deciros que la presentación, la siguiente sesión será el 23 de marzo, también a las 3, y que, bueno, esperamos volver a coincidir ese día. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.